Arrancamos, ¿estamos ahí? Bueno. Sí, estamos ahí en pantalla. Buenísimo. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo tranquilo? Un buen comienzo de semana para todos. Espero que anden todos bien. Hoy retomamos oficialmente los streams como corresponden. Arrancando una semana con los pedidos de los Patreons. Ya estoy plenamente recuperado. Por suerte estoy 10 puntos hoy. Así que hoy arrancamos con todo, muchachos. Uno de los que me pidieron para este mes, Porky's Big Haunted Holiday, que viene bien, porque estamos en diciembre y es mes de Navidad. Así que muy bien Diego que pidió este juego, que es temático del mes, y no me pareció nada mal arrancar con los pedidos de Patreons, los que tengo colgaditos de noviembre, con este mismo. Así que vamos a ver qué onda, vamos a ver la interesante historia del juego, y arrancamos. Porque está viendo las fotos, está viendo folletos de Navidad para ver a dónde va de vacaciones. Y se queda dormido. Saludos Seba y Adrián, ¿cómo andan, chicos? Y también para Damián, ¿cómo estás, Damián? ¿Todo bien? Muchas gracias por esa compartida. Ahí anotando la compartida de Damián, muchísimas gracias. Bueno, y arrancamos. A ver con qué me muevo. Bueno, el agacharse me hace patinar ahí. Mira, si estoy más arriba, patino. Rarísimo. Y tengo solo un botón de salto de momento. Muchas gracias, Adrián, que me mandó 100 estrellas por la recuperación. Muchísimas gracias. La verdad que fue una semana, fueron como 10 días. Bastante jodidos, un par de días jodidos, pero. Pero sí, se pasó. Sí, muchísimas gracias, viejo. Están anotadísimas esas estrellas. A ver cómo es esto, ¿no? Los bosques encantados. Haunted Woods, vaya. ¿Qué será que estamos dentro del sueño? ¿Por qué? Yo le soy sincero, este juego lo jugué hace 1000 años. Alquilado. Y no recuerdo mucho. O sea, nunca lo terminé ni nada que se le parezca. Bien, podemos matar a los enemigos saltando. ¿Qué fue eso? Así te quería agarrar, puerco de video game. Del memazo de Porky y Lucas. Es que yo por lo que vi aparece Lucas en varias partes de este juego. Como que lo asusta o algo así. A los enanos se hacen más enanos. La plataforma de los pies. Vamos a probar. Bueno, no. Por ahora va tranqui, ¿eh? Quiere decir que tiene lindos gráficos del juego, los sprites bien definidos, buen tamaño. Y la tonadita esta de terror no es la típica tonadita plaga de los juegos. Plataformas del montón que pululan en el Super Nintendo, ¿no? Sino que acompaña bien a la pantalla esta música. Está bastante prolijo y lo que es la jugabilidad está bastante bien. O sea, emborracha el juego, pero no es mala, ¿eh? O sea, no es un juego que estás peleando con la jugabilidad ni otros aspectos que lo hacen molesto, sino por ahora va bastante bien. No destaca nada, ¿no? Pero va bien. Bueno, estaba haciendo cagada. Ahí. Gracias, Fede. Ahí que le decía. Mirá, apareció el pato Luca. Casi me muero como un gil. Agarré una ensalada de fruta que aparece ahí abajo, no por algún motivo, no sé qué hará. Bien, ahí se fue muy bien, asustó. Escuchas la OCT sin ver imágenes, te comés que es un Resident Evil. ¡Mal! Es que está muy bien ambientado la música. Lo último que pensás es que es un juego del Chancho Porky. ¡Opa! Bueno,
ahí para poner. Yo calculo que las banderitas esas son medias metas. Tipo, si pierdo, arranco de acá. Supongo yo. Se me complicó, ¿eh? A ver si hay otra manera de pasar. Paralítica es. Ah, mirá, ahí a la izquierda hay una plataforma. Puta mierda. Dale, boludo. Cuando salto con el murciélago, tirarme a la izquierda de repente en vez de la derecha. Corazón y vida, pero nada, andas a ver cómo era la vuelta. Oh, mirá, girando en el tronquito con. Esto es modo 7, me parece, ¿eh? Este efecto giratorio, esto es modo 7. Ah. Tema es que no me toquen las mierditas estas. Que no tengo margen de error. ¿Para qué hablo, boludo? ¿Para qué hablo? ¿Qué hace Fabri? ¿Todo bien? Buenas noches. Estamos las vacaciones embrujadas del Chancho Porky. Literal el título en español. Traducido por mi propia agencia de traducción. Porky's Big Haunted Holiday. ¿No lo conocías este? ¿Qué onda, Álvaro? ¿Cómo estás? Ahí, si nos parece la flechita de tanto.
Uf. Siempre hay lugar para conocer un juego nuevo de Super Nintendo, ¿viste? El catálogo nunca deja de sorprendernos. Yo este lo conocía, nunca lo terminé. Y fue uno de los pedidos de este mes de los Patreons. Y dije, bueno, vamos a empezar a ponernos al día. Y dije, ¿con cuál arrancamos? Y dije, vamos a arrancar con este, ¿por qué no? Oh, subí, 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 subí. Bien, llegué. Muchas gracias, Álvaro, por esa compartida. Muchísimas gracias. Vamos a anotarla. Una compartida idea, pero muchísimas gracias, viejo. Vamos a ir para allá, ¿no? Oh. Opa. Ah. Bien plataformero de Super Nintendo, ¿eh? Bien, bien clásico esto. Me quedaba mucha opción ahí. Ah. Mirá como cuando agarrás la P en el Super Mario World. Llegamos. A ver si no, habrá un boss acá o algo, no, seguimos avanzando. Oh, zafé. Sé que me iba al vacío como un campeón. Me ha dicho mucho, estamos como el protagonista de este juego. Yo no sé si echarle la culpa en mi caso al COVID, ¿eh? Ya venía de antes lo mío. Ah, mirá, hijo de su madre. A llegarle al sombrerín. ¿Le baja la vida o no le baja la vida? Tiene 5. Yo no veo que le baje nada. Capaz que voy a intentar pegarle cuando no tenga sombrero. Ahí, ahí, es cuando no tiene sombrero. Ta, 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 ta. Súper complicado. Ah, me cagó, me cagó. Me cagó, me cagó, me cagó, me cagó, me toca, me toca. No es súper complicado, va y me mata. Ay, mirá, se puso justo el sombrero. Ay, mi... La mierda. Ah,
quedo cruzado y me mata. Como bueno, perdí 2 días, malísimo la mía. Eso, vale. Ah, soy un salamín. Bien. Ahí se hace. Bien, bien, bien. Más uno más, uno más. Ay, la pucha. Que me parió, boludo, estoy re cagado. Dale, dale, dale. ¿Lo maté? ¡Ah! ¡Le gané, vamos! Le gané, le gané, le gané. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Todo bien? Bienvenido. Sí, qué buen gráfico tiene este juego. Sí, tienen unos sprites bárbaros. Los bárbaros. La verdad, muy bueno. Los sprites de un buen tamaño, bien detallado. Muy lindo, sí, sí. Justo comentaba eso cuando recién estábamos arrancando el stream. Bueno, al oeste ahora. El Wild Wild West. Nos encontramos acá. Con las típicas bolas de paja. Yo calculo que no las puedo tocar. A ver, vamos a la prueba. Sí, le podemos saltar arriba. ¡Opa! Ah, vengo zafando de pedo. Ahí venía zafando de pedo. Ah, tenía que haber saltado arriba de ese para subir ahí arriba. La cagué. Así vamos por acá. Deja subir ahí. Bien, llegué, llegué, llegué. Bien. Bueno, pasamos a la primera parte. ¿Este perrito? Bajas. Ojo, ahí hay uno de los que tiran pelotitas. A ver el timing, ¿cuánto tarda en tirar una pelotita? Bueno, hay un tiempo prudencial entre pelotitas. Yo soy medio patadura.
más. Ah, había que ir por la derecha. Yo lo que hice fue extrañar. Sacamos una vida ahí que no esperábamos. Ah, los pastos. Ah, no son pastos, son pinchos, boludo. Yo no sé para qué es la ensalada de fruta esa que vieron que acabo de agarrar, que te queda abajo a la izquierda de la pantalla. No sé para qué es. En el nivel 1 también la agarré. No noté que me diera nada extra. Ah, mirá, tengo para... Ah, sí. Mirá, sí, boludo. Tengo para tirar mierditas. Ahí, mirá. Será cuando tengo la ensalada de fruta que sirve para eso. Ta 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 ta. Para mí debe ser eso. Toma. Se hicieron lanzas. Qué boludo. Que nos podíamos meter para allá. ¿Cuántos tengo ya? Yo calculo que a los 169, a los 100 debe dar una vida. Si no la pierdo ahora la vida. Y con un corazoncito solo. Hay que entrar a las puertas. Veo la laberíntica esta parte, ya la veo venir. Ah, no hay nada. ¿Cómo estás, Juaco? ¿Todo bien? Bienvenido. Puerta 9. El éxito de abajo, 10. Vamos a la 10. Es por orden, sí. O no sé. Muchas gracias por la compartida, Juaco. Ahí le di, vamos. Sáquese. Vamos a ir a la 14. Acá, cortita para todos. Y muchas gracias, Rodri, también. Buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo tranquilo? Estamos jugando a las vacaciones embrujadas del Chancho Porky. ¡Opa! Me agarró distraído ese. ¡Hala! ¡Qué bronca! Vamos a anotarla, aprovechar, vamos a anotar las compartidas de Juaco y de Rodri. Muchas gracias, chicos. Reseteamos ahí el contador de nuevo. No, este juego, dice Rod. ¿Qué onda, Rod? ¿Todo bien? ¿Lo conoces este entonces?
¿Qué fue que puso esto? Este lo eligió Diego. No jugaba esto desde que era chico. Y no lo recordaba tan... tan copado el juego, o sea... No es un mal juego para nada, muchachos. O sea, tampoco es una cosa que digas, uff, Castlevania, Circle of the Moon. Pero es un lindo juego. Llevaste 1000 años atrás. Es que esta es una de las características de esta página, papá. Yo lo llevo años atrás. Acá jugamos cosas actuales, sí. Pero la mayoría jugamos cosas... La mayoría de las veces jugamos cosas retro. Jugamos de todo, pero la mayoría de las veces estoy jugando cosas retro. El de los Locos Adams. No, el de los Locos Adams, boludo. ¡Fua! El trauma mío de los Locos Adams era con el de Nintendo. No con el de Super. El de Super lo jugué bastante. Que creo que había dos. Pero el que jugué bastante era el que ibas con Homero en el Nintendo. Y el Fester Quest, el que ibas con el tío Lucas con vista de arriba. Que era súper, súper difícil. Esos dos los jugué un montonazo en su momento. Juegos jodidos, en serio. Ahora te veo subtitulado. El algoritmo, capaz que el algoritmo de Facebook debe pensar que hablo tan mal que preciso subtítulos. Éxito, vamos. ¡Oh! ¡Mirá quién vino! ¿Cómo es esto? Ahí, pará, le tengo que... Pará, creo que ya sé cómo. No, malísimo. O sea que tengo que tirar eso cuando tira la bala. Ese, el de las puertas con Homero, ese. Y el otro, vos lo sacás, el que digo yo, el que juega con el tío Lucas con vista de arriba. Ese es súper difícil. Ah, difícil va a estar invocarle a esto. Ahí. Ahí le saqué uno. Más. Vamos. Vamos, dos más. Buscalo ese Locos Adams Fester's Quest. Muy mierdero. Súper difícil. Ese ya en algún momento lo voy a tener por acá. Pide stream for 16 toneladas. Vos vas a morirte 50 veces si te caes esos ríos. A casa, Yosemite Sam. Bueno, vamos al tercer nivel. ¿Qué tenemos? 9 stream Atlantis. Nivel de agua, no puede faltar. Vamos ahí. Bienvenido al Atlantis. ¿Cómo está? Ahí avanza. Podría habernos saltado. Ah, qué boludo, lo que decía. Uf. Vamos, vidita extra. Eso. ¡Ole!
Sigo cabeceando pirañas. Cabeceador de pirañas, le decía. Entregando el rosquete al porqué. No, me tiró. No, bro. ¿El Animaniacs cuál? ¿El de Super Nintendo o el de Genesis? Pues son distintos. El de Super Nintendo lo jugué bastante. Es muy, muy bizarro. Está muy bueno. Ah, puedo subir a las brujas. El de Genesis, ese distinto, ese no lo jugué tanto. Lo llegué a probar con emulador y eso, pero no le di tanta bola. El de Super Nintendo lo alquilé un montonazo. Lo conozco bastante. Más, el de Super Nintendo, si recuerdo bien, Joaco lo llegó a terminar en stream. Voy a polémica la gachada del Porky, ¿sí? Te queda ahí. Entregando la vida. Voy a agarrar el corazón ahí. Si puedo ir a ese lugar que está ahí abajo, que hay otro corazón. Acá. Ah, forro. Recuperamos de nuevo acá. Para descorchar vidrio. Mejorchar sidra. Ojo. Vale. Vamos por abajo. Ah, mirá, vi una media meta ahí, no me di cuenta. Vamos a tratar de no perder entonces. Eso, recuperé toda la vida, carajo. Yo de acá debería ser. Bueno, vamos. Ah, me tocó la. Corazones, avanzamos. Buenísimo. ¡Opa! Ojo los pinchos. Bueno, pero por ahí, ¿eh? Ay, no lo vi. Ahí una vía extra.
musiquita esta también, ¿eh? Bien acorde al nivel. La estatua del Pato Lucas ahí. La Atlantis. Algo tranqui. Por ahora viene tranqui. No me maldigas el juego, por favor. Porque ya me veo haciendo game over en el último nivel y arrancando todo de nuevo hasta las 3 de la mañana. Ya conozco esa película, ¿eh? Así que no me maldigas. Ah. Ah, hay que saltar. Ta, 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 ta. Bien. Al menos retraso mental. Ahí. Ahí. Bien, 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 bien. 99 pancakes. A ver si hago una vida. Sí, hice la vida. Bien, bien. Un corazoncito. No tendría nada mal ahora. Ahí, sí, Uruguay nomás, vamos. Ojo, que arriba hay unas medusas que las vi. Vamos a ver la mejor. Bien. Ahí hay una. Ojo. Las nalgas este. Ah, oh, mirá como casi como el tupper ahí. Esto, vamos. Ah, Festival Lácteo, muchachos. Bien ahí. Ahora no sé para dónde ir. Calculo para la izquierda, ¿no? Thank you.
Menos mal que no hay tiempo, por suerte. Eso sería otro limitante. Estos niveles así medio laberínticos. Ah, qué boludo. Ya fuimos. Por acá no es, tenemos que encontrar otro camino, pero por lo menos entré a recuperar la vida. ¿Tendrá las vidas de nuevo? No, el juego sería una estupidez. Hacemos un loop de las vidas infinitas, ¿no? Sería muy fácil. Bueno, tenemos que buscar otro camino. Subir para ahí de alguna manera. Camino vuelta, y en vez de tirarnos ahí, tratar de seguir avanzando por arriba a la derecha. Me parece que es esa la movida. Ah, no lo puedo matar. Vamos por ahí arriba, si puedo agarrar esos corazones. Salteante con un boludo. No, pero por acá ya estuve. ¿No agarré por acá yo? ¿Es la misma cagada? Parece que me mandé la misma, muchachos. Miren que hay penal en Quilmes Ferro y lo quiero ver. Tiene algo en el partido de costado. Ahí lo va a tener. No se puede estar en toda la vez. O capaz sí. A ver, a ver, a ver. No sé si alguno de ustedes lo está viendo. Gol de Quilmes. Thank you.
Ole. Bueno, ¿por dónde voy, muchachos? Por ahí volví, capaz que por acá. Vamos a tratar de subir por ahí. Algo me estoy perdiendo para mí, no sé. Veníamos bien, hasta que pintó el trancazo. O por acá no. O sea, el mismo camino no. Hay una parte que evidentemente me estoy equivocando yo por dónde ir. Vamos a buscar de nuevo, atentos. Por ahí capaz que es la movida. Tiene que haber un lugar donde te tengas que meter. Por acá no me metí. Esa voltereta y no es por acá. No, vamos a tener que ir todo por arriba y buscar otra parte para meterse. ¡Oh! Miren quién apareció. El que lo pidió. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Vamos acá en el tercer nivel. Trancados, pues está medio laberíntico. Encontré hasta el bonus, pero no encontré la salida. Que estoy viendo para dónde tengo que ir. Estamos buscando y buscando. Ya di dos vueltas distintas y nada. Voy a tener que ir de nuevo arriba del todo. Y a ver si por ahí hay alguna parte que no haya explorado antes de tirarme a donde termine estando el bonus, que no hay nada para avanzar. De algo me debo estar equivocando. De algo no me estoy percatando. Clave la media meta.
Otra vez toda la vuelta. ¿Puedo estar cagando tanto? Esto pasa por culpa de Fabri, que dijimos era algo tranqui hoy y se complicó cuando él abrió la boca. Es increíble. ¡Oh, mirá! Pasé de pedo, ¿eh? Bueno, ahora acá es el punto. Obvio, dice. No me pueden ver en paz. ¡Ah! Me muero ahí, no te puedo creer. Al lado del punto de meta, por lo menos. Me mata que se evapora. Pues estamos como en los sueños de él, ¿no? Porque se duerme viendo folletos de a dónde mierda va de vacaciones. Y la está delirando en los sueños, ¿no? Ahí arriba. Tendría que ser ahí arriba, pero ahí ya fui para ahí arriba. Creo. Bueno, vamos de nuevo. Nunca puede ser. No, jamás, nunca. En esta comunidad, nunca. Ah, qué boludo. Bueno, acá es donde encontramos el bonus abajo. No hay nada acá, muchachos. Salvo me estoy pasando que sea contra una pared así y avanzar de fase. Y no me estoy dando cuenta. Trancadísimo. No. Vaya, estoy bien, amor. Capaz que por acá algo me está faltando acá, no sé. No sé qué pensar. Che, el OST está bueno. ¿Y no escuchaste el de la primera pantalla? La primera pantalla era de terror. Y el OST era todo de terror y estaba. Como decía Adrián, si cerrás los ojos, era OST de un Resident Evil tranquilamente. Acá los del bonus. Evidentemente, acá no es. Algo, muchachos, me está. Algo no me estoy dando cuenta dónde es. Me voy a meter de nuevo acá para agarrar corazón. Volvemos a salir. Pero algo me está faltando. No, lo debo tener. Debe estar a la vista, a la salida. Debe ser re tonto y no me estoy dando cuenta. Santo nivel. Como odio los niveles. ¿Por qué hacen así todos los niveles de agua en todos los juegos? Me encantaría saber eso nada más. Hacelo, lo quieres hacer de agua, hacelo, pero hacelo normal. No lo hagas un laberinto del mal. ¿Ves? Acá es solo para dar esta vuelta al pedo. Es una trampa. Esta parte es una trampa. No avanzas nada. Acá no avanzas nada. Entonces es por arriba. Entonces vamos a ir descartando lugares. Esto para mí sirve para dar toda esta vuelta que no te lleva a nada. Thank you.
Che, Rodri, es perturbador. Va a tener pesadillas. No nos fuimos a ningún lado, Adrián. Seguimos acá trancados en el escenario 3, Laberinto del Mal. Trancado mal. Estaríamos encontrándole la vuelta. Sí, me di cuenta que es por la OST. Soundtrack del mal. Bueno, ya vimos que a la derecha es esa trampa maligna del juego que se troleó total que no vamos a ningún lado. Así que, bueno, hay que avanzar por acá. Acá para mí está el punto de inflexión. Ahora, antes de ir para allá arriba, a ver si hay algo por acá a la izquierda. No creo que no hay nada, creo que había una caída al laberinto ese en el que estábamos. Acá. ¿Me tiro o no me tiro? Me tiro para descartar, a ver. Me tiro para descartar. Mirá, ahí abajo. Mirá. Ahí hay una flecha a la derecha que decía que es para abajo. ¿Será por acá? Por otro lado. Hay que retomar el camino y no tirarme ahí. Qué quilombo, muchachos. Yo quería jugar algo tranqui. El chanchito Porky. Y siempre se descontrola esto, no se puede creer. ¡Wow! La vuelta que tengo que dar y voy perdiendo toda la vida, ¿sí? Porque ya está enojado como yo. Ya sabemos que tirarnos por acá abajo, al agujero que hay acá, no rinde. Tenemos que seguir por la derecha, por ahí arriba. No, me voy a terminar perdiendo todas las vidas que hice en alguno y las voy a terminar perdiendo acá. Avanzamos por acá. Y por ahí abajo, estaba la flecha para abajo. A ver cómo me tiro acá a la izquierda. Acá a la izquierda, a ver. Pasé. Ah, mira cómo es la movida.
Ah, justito. No, mirá qué mierda, boludo. Y a la izquierda tengo que ir, ¿eh? Después de pasar esta tortura. Tiene que quedar al revés. Ahí va. ¡No! ¡Categoría! Turbia como debut de Pelé en la confitería con los pebetes. Caiga. Las de la burbuja. Uf, llegué, vamos. Allá arriba seguro había unos bonus, ¿vale? Marchamos. Ah, yo no puedo ser tan cabeza de gaber. Qué bueno. No, anda el otro, boludo. No. Mal hecho. Eso, carajo, vamos. ¿Verdad? Vámonos. Thank you.
Scorpio. Vamos, estamos empatados. Vamos. ¡Vamos! ¡Qué turbio que son los enemigos! Este estaba turbio. El anterior era normal, era... Era Yosemite Sam. Pero este sí se puso turbio. Bueno, las minas abandonadas. Espero que no sea otro laberinto mierdero. Vamos arriba. Ah, cuidado con los de las paredes. Volvieron los murciélaguitos del primer nivel. Oh, de pedo. Las ratas estas con sarna, con los ojos rojos. Ah, no los podéis tocar. No seas mal. Oh, qué boludo. No la esperé nunca esa. Vamos a ver si en algún lugar hay alguna vida de esta. Por acá. Uf, rejugado. Eso es muy troll. Eso no se puede. ¿Cómo putas voy a saber que eso va a pasar? Ya empezó el mierdismo. ¿Ves? ¿Cómo, pero cómo uno sabe que eso va a pasar? Porque nada más no hay nada que te avise. Nada.
Este lo eligió Diego. Uf. Son un yardero las plataformas ahí. Vi los juegos que me pasaste, Adrián. Buen juego el Ninja Gaiden de Master System. Muy buen juego. Y ese que me pasaste de Play 1, el shooter, no lo conocía. Mira, agarré una vida extra que voy a perder. El de Play 1 que me pasaste para la ruleta, no lo conocía. Ojalá salga pronto la ruleta porque me dieron ganas de jugarlo. Che, pero ¿para dónde voy? No me acuerdo el nombre, ¿cómo era que llamaba Adrián? Fasmo algo, ¿no? Compera. Pero no me acuerdo el nombre, me lo anoté y no me acuerdo. Pará que tengo el archivo acá abierto, qué boludo. Sí. Es. Filosoma. Filosoma. No lo conocía, pero ni de nombre, Che, pero no hay otro camino, es por acá. Che, ¿dónde mierda? ¿Qué mierda voy? Se ve que esto era solo para la vida, pero no. Volvieron los laberintos mierderos. Nunca se fueron. No hay para subir más acá. Ahí toca y no se puede. ¿Qué onda, Seba? ¿Todo bien? Acá, puteando un poquito con este juego. Ya estoy en la cuarta pantalla, pero trancado para variar. Pero viene lindo el juego. Fuera de eso, está prolijo. ¿No vamos a recorrer todo para atrás? ¡Ah! Subtitulado. Rodri dijo lo mismo, que estoy subtitulado, no sé. La concha de Jesús. Lo tenía al lado, vi que dieron como 13 de descuento y que. ¿Qué pasó que lo rompo? Lo estaba viendo al costado, vi que metió un gol de penal Quilmes. Y que los jugadores están recalientes ahora. ¿Cómo que lo robaron? ¿Qué pasó? ¿El penal no fue o por algo más? Bueno, hay que avanzar por acá, evidentemente. Pero yo estoy errando el camino, por lo visto. Thank you.
Che, ¿por dónde es? No se lo cobra ni cuña. O sea, no lo vi. Vi que metió el penal, pero no vi ni cómo fue. Y terminan jugando la final los que se esperaba que la jugaran. Choreos a lo largo del año, Quilmes y Barracas. Eran del fútbol argentino. Bueno, no sé. No sé, muchachos. No, 3 a 2. Lo remontaron en el final. Casi se lo empatan a Barracas hoy de tarde. Pero tiene que tener una opción que se apague el subtítulo. No, no. Vale, Infinite. Y tenemos dos viewers, pero solo yo comento. Decirle que apague el stream y que se venga para acá ese también. A ver si me puede dar una mano, que estoy trancado acá. Fucking Porky. Porque te morís y te arranca de ahí, pero no hay otro camino, muchachos. O sea, ¿dónde tengo que ir? Mirá, que es muy mierdero este juego. Es muy mierdero. Y ni siquiera es acá, o sea. Esto era para agarrar esto nomás. Esto es una cagada. Padre de American Pie, igual el padre, el del principal, ¿no? Que era un forro. Que vivía en Narnia. Bueno, Porky Pig, no estaría sabiendo para dónde tenés que ir. Se podría... ¡Ah! ¡Verdad! ¡Porky's! ¿Verdad? El juego este que tiene la versión falopa de Atari. De los pibitos que querían ver a las minas en bola, sí. ¿Verdad? Ese es el padre espiritual de American Pie. ¿Verdad? 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 Había olvidado esa saga. Yo recuerdo que esa película la vi cuando era chico. ¡Qué momento! Que la llegaron a pasar en ISAT de noche. Bendita sea la programación del ISAT. Yo calculo que debe ser por acá, ¿eh? Estoy yendo totalmente así, muchachos. Ahí
Ah, no puede ser así. Mira, me va a matar. Este bicho de mierda. Tengo que pasar y que me pase. Cura acá en Chile, sitúa un restaurante llamado El Chancho con Chaleco. El Chancho con Chaleco. Muchos tipos de comida especial arrollado de chancho. Parecía el de Porky con un chaleco negro para que no lo jodiera el copyright. La clásica jugada latinoamericana. Bueno, los de Montevideo, los que son de Uruguay, específicamente de Montevideo, recordarán los locales del Gavilán Pollero. Que tenía de logo, tenía al Gavilán Pollero marrón, el chiquito, el que aparecía en el dibujito del gallo Claudio. ¡Mirá! Esto es una troleada épica. No seas malo. ¿Cómo una persona va a saber que va a venir ahí La Roca? Y no Dwayne Johnson. Como ya me quedan 2 vidas. Papá acá, no, lo calcado y todo, y le chupo un huevo el copyright. Y sí, anda a cobrarle un copyright de una película de los 70, 80 a un bar de Montevideo. Somos, acá en Latinoamérica somos inimputables con esas cosas. Anda a reclamarla donde cayó el avión. Oh, esto es un laberinto peor. Bien, para arriba, dice. Esto es peor que la pantalla de agua, muchachos. Una vida, una vida, vamos. Es que es la que digo yo, Rodri, la del Gavilán Pollero. Me acuerdo. Contra Tweety. ¿Tweety es el jefe? Ah, ¿verdad que había un dibujito que se volvía así loco? Es increíble que los niveles son re crípticos y los jefes son una poronga. Es increíble. Bueno, La Roca tiene algunas películas, son las que es. Bueno, nivel 5, los Alpes, no sé cuántos niveles son. Se calcula que son 6. Pues estamos por llegar al final. Calculo que el último debe ser el del castillito. Estamos en los Alpes. A la mierda, un pie grande. Mañana toca madrugar. Lo sigo viendo cuando subas a YouTube. Gracias, Diego. Terminar se termina. Eso seguro. Cuánto tarde, nadie lo sabe. Que Gavilán, claro. Yo le decía Gavilán Pollero, boludo. Yo me acuerdo de ese porque había uno cerca de la cancha del Club Terremoto. Yo a veces jugaba ahí y lo veía siempre y me llamaba la atención el cartel. Y quería ir, nunca fui en mi vida. Lo conocía afuera, pero nunca fui. Quique Gavilán, ¿verdad? Yo el Gavilán Pollero, decía yo. Y luego era el Gavilán Pollero y les chupaba, huevo, el copyright y a la mierda. Hicieron acordar.
Mirá, Adrián se acordaba hasta la dirección, Adrián Itali y Mariscala, ¿verdad? Yo no me acuerdo dónde estaba, pero me acuerdo que lo veía desde la cancha. Era un edificio grandote. Cuando iba a la cancha del terremoto lo veía clarito. Ah, me está pegando todo. Oh, no sé cómo llegué hasta acá. Se va a fútbol, sí, se va a fútbol. En el unión vecinal de Parque Valle. Pocos jugadores de fútbol deben tener tantas amarillas y rojas como yo. Y goles en contra también. Vamos a decir todo, las cosas como son. Esos cositos amarillos no me gustan, ¿no? Son los rayitos de las nubes. Ay, llegué. Ah, me pegó el rayito. Muy bien informado, Rodri. Ahora creo que está Liga Palermo, pero cuando yo jugaba era Liga Parque. Parque Valle y aledaños. Jugamos contra Maeso, Uruguay Buceo, Parque Guaraní, contra Fénix, Fénix que está ahí con la calle esta que pasa al 103, la que es la continuación de 8 de octubre, no me acuerdo el nombre. Contra el Alumni que está al lado ahí de la cancha de Basanies. Contra el Nuevo Amanecer, Terremoto. No, me acuerdo bastante. Nos llevamos al mundo de las falopas, ¿eh? Bien lo dice el muchacho. Están lloviendo pescados muertos. ¿Se comió frito? Vamos a la izquierda. Estamos en el mundo del delirio de Porky, me parece, ¿eh? Club Sauce. Me suena de nombre, pero no lo ubico así bien en la color y nada, pero me suena de nombre. Bueno, ahí lo que es Cerro La Teja, hay 10 millones de clubes. Esa es la zona de Montevideo con más clubes que hay. ¿Y esto? Hay una puerta falopa. Se puso creepypasta el sueño, muchachos. Miren lo que es esto. Estamos saltando con el chancho Porky arriba de globos oculares. Bien. No esperaba que iba a derrapar esto así. ¿Vamos acá? No, volví a entrar a la misma. Ahí. Sí. Un burro me asusta, boludo. Ah. No, no llega ahí. Sí, viveces del cerro, ¿verdad? Adrián jugó en el Urreta, demasiado joven para coincidir con Tejera y demasiado viejo para coincidir con Suárez. Bueno, yo en mi cuadro jugaba con el... ¿Cómo es? Con el hermano...
de Buren. Que dicho sea de paso, era el único que jugaba en el equipo. Alejandro, yo no me acuerdo el nombre del pibe. Pero era el único que tenía, tipo, tremendas condiciones. No supe si habrá llegado a jugar al fútbol, yo creo que no. Salto ahí me muero, ¿no? Vamos a estar acá, qué boludo. Ahí. No había visto. No había visto el dado ese que en el fondo. Con el, ese se confunde con el fondo. No sé para qué sirve hacer punto, la verdad. Corazoncito. Oh, yo quiero ir ahí. Yo quiero ir ahí. ¿Cómo llego ahí, señor? Me debería rebotar ahí, pero... ¿Cómo estás rebota ahí? Ah, qué gil. Tendría que respawnear el perro. A ver. No, tampoco. No llego ahí. Heavy esto. ¿Qué pronombre dijo? Karim Adipe. Me suena. Me suena ese. ¿De dónde es? Quiero ya ir a Google. Karim Adipe. ¿Por qué me suena? De Nacional. Mirá. Sí. Me sonaba de algún lado. Sí. Y la que entré a Google, qué carrera falopa. Qué carrera falopa. Mamadera. Carrera falopa, en serio. Después búscalo en Google si ya no, si no lo viste. Carrera mega falopa, en serio. De esas envidiables. ¿Anduvo en China? Acá dice. Sí, a ver. Mirá, Bellavista, Defensor, Wanderers, Progreso, Huracán, Buceo, Nacional, Rampla, Slavia, Praga, Qingdao Xi de China, Huracán Buceo, Chacarita, Yamax de Suiza, Huracán Buceo, Huracán de Parque Patricios, Belgrano, Huracán Buceo, Sport Boys de Perú, Olimpia de Paraguay, Macará de Ecuador, Cartaginés de Costa Rica, Deportivo Marquense de Guatemala, Uruguay, Montevideo, Fénix, Miramar, Misiones y Victoria de Honduras. Falopa. Falopa de la buena. Sin cortar ni nada. Falopa. Che, ¿cómo se la tiró? Y
mira, para ir a hacer la vida tengo que pegar toda esta vuelta. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla, no me importa nada. Vamos a hacerla. Llegamos, llegamos o no llegamos. Ah, salí acá. Vamos, recuperamos las vidas. Unos cuantos, boludo. Pero ¿viste lo que era esa carrera? No paró nunca de cambiar de clubes el tipo. Bueno, yo soy un loco Abreu así, pero de las mudanzas. No conozco gente que se haya mudado tanto como yo. ¿Cómo estás, Williams? ¿Todo bien? Bienvenido. ¡Opa! ¡Qué julepe! Mirá, otra más. Vamos, Porky. Chancho peludo. Fea mierda. ¡No! Es que se pega julepe hasta el Porky, boludo. Yo también, cuando me agarra de prevenido, me cago yo también. Vamos acá entre zanahorias y avestruces voladores. ¡No! ¡Mirá, boludo! Mala leche. ¿Sonic, has hecho stream? Sí. El único que terminé fue el uno de Master System. El año pasado. Pero tengo pendientes de hacer más. La concha de Jesucristo. Pasa que tuvo un par repetidos. Ahí Huracán Buceo lo repitió varias veces. Ahí, me meto en esa puerta. Me tendría que tirar ahí, ¿no? Mira, ahí hay una puerta. A ver. Ah, no, pero te manda de nuevo ahí. Es una trampa, eso es una trampa. Hay una zanahoria ahí. O sea, no contra la punta a punta, sino un poco más a la izquierda. Vamos ahora. No puedo haber perdido 3 gigas acá. No, otra. Esto es un bardo. Patas de pollo. Más patas de pollo. Wow, esto es, ya entramos en niveles de pánico y locura en Las Vegas. El nivel de ácido. Me está mandando para atrás. Ahí.
volví a la de la derecha del todo. ¿Cómo salgo acá? ¿Volví a entrar acá? Ahí. A ver. Decime que es la correcta. Parece que sí. Ah. ¿Qué es esta locura? Otra vez, viaje. ¿Qué quilombo, boludo? ¿Quién hizo este nivel, hijo de puta? No me dio para saltar ahí. No me tengo confianza. Ahí sí me dio. Vamos. Medita extra. Vamos. Bien, recuperé dos de las tres vidas que perdí en los saltos mierderos. Fuimos del mundo falopa y volvimos a los Alpes. Creo que esta es la penúltima. Creo. Ahí. Se mira ahí lo hermoso que es. Flashea con los brazos. Son muy falopa los bosses, boludo. Sí, además los hicieron super limitados en los movimientos y eso. Y lo raro es que el juego tiene tremendos gráficos, porque tiene muy lindos gráficos. Y los diseños de los niveles están complejos. Pero con los jefes ni se tocaron, ¿eh? Ni se tocaron con los jefes. Hicieron una secuencia de ataque a cada uno y chau. Cuando se agacha pone para ser examinado por el proctólogo. Ahí, mirá. Ahí. Ahí, mirá. Ahí estoy pronta. Acá. No le dio los graves. Sí, ya se repudrieron ahí. Dije, no, muchachos, ya está. Bueno. Llegaríamos al castillo ahora. A ver. Level 6 de Cast. Yo creo que esta es la última. Tiene toda la pinta y que se viene otro laberinto. Otro laberinto mierdero, hijo de su madre. Pato Lucas de nuevo por todo lado. ¿Será el Pato Lucas el jefe? Debería de. ¡Y muerto! Lo hice.
Bueno, el efecto niebla que le dieron acá al nivel. Ojo, ahí va a salir el soledito a fuego. Es literal un sorete de fuego. ¿Me morí? Ah, no. Caí a... No lo esperaba. No lo esperaba esto. Fue totalmente sin querer eso. ¡Vamos! Sí, totalmente de culo fue. A veces ser manco sirve. Opa. Le pusieron bonus ocultos, todo. O sea, no, no está malo el juego. Le metieron ganas. Pero no supieron manejar el tema de la dificultad, porque tiene, los niveles en sí no son difíciles, pero se van al punto de lo mierdero cuando se ponen laberínticos y los jefes son rechotos. Como que no supieron manejar eso. El chiste del ratón con boxeador. Bien.
Dale, que estoy ahí del checkpoint. Puta mierda. Te engaña cómo está la plataforma. Te engaña feo. Ah. Sí, sí, te engaña mal. No te dejas saltar, mierda. Ahí, vamos, Urbano. Mirá, toqué el sorete volador ese. Chalalora. Ah. Bien. No me morí porque estaba con el parpadeo. Y volví. No, la... Está jodida esta parte, ¿eh? Menos mal que hice vida con el bonus. Esta parte la hicieron complicadita. No esperé que fuera a bajar dos veces, qué puto. Acá fue donde perdí.
¡Ah! ¡Uf! ¡Ay, boludo! ¡Qué boludo! ¡Ah! Está fifando todo acá, boludo. Ah, puto. Los enemigos que aparecen fuera del rango de visión son de trolo. Comió el scroll. Ah, no me tiró rayito. El corazón en esta porquería. Uf, bien, bien, bien. Jefe. Cuando derrapa hay que pegarle, me parece. Ya entendí, ya entendí. Bien. Tengo el rosquete acalambrado, ya está. Paper Mario 2 dice. Ah, no, Super Mario Maker 2. No Super Paper Mario.
Los volví a engañar, chicos. Volví a la engaña pichanga de siempre. Hostias. Todavía no le agarré la mano, o sea, ya entendí cómo es, pero no le agarré el timing correcto todavía. Esperar que venga para acá. Calculo que era el último, ¿no? No creo que tenga la típica forma. No, ahora terminamos. Terminadísimo, chicos. El fin. ¿Terminamos? Sí, señor. Vamos. Uno más para la lista. Este es el número. A ver. ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos van ya? A ver. Este es el juego en vivo terminado. El número 110. No terminaba un juego en vivo desde el... Mirá. Desde uno que pediste vos, Adrián. Desde el Gosou Shirai Densetsu Musha. 11 de noviembre fue la última vez que terminé uno acá. Ya hacía bastante. ¿Iba a pasar no, diciembre sin terminar uno? No, no podía ser. Un mes y tres días que no terminaba. Pasa que en el medio también, bueno, estuve esas dos semanas que estuve sin streamear, más COVID. Así que volvimos con todo. Vamos a anotarlo. Porque... No. Porky Pig Haunted Holiday. Otro de SNES más para la lista. Vamos. ¿Terminaremos algún día todo el catálogo de SNES? ¿Quién sabe? Sí, encima con las copas de Mario Kart y todo. Como que no tuve mucho tiempo de terminar uno en vivo. Pero salió. La verdad que lindo juego, ¿eh? Entretenido. Escrito y dirigido por Joe Woods, Yorkshire, Inglaterra, ¿verdad? Ingleses lo hicieron los juegos. No es una obra maestra, pero no es un mal juego. Es entretenido. La verdad, muy, muy divertido. La pasé bien. Espero que a ustedes también les haya gustado. La verdad, estuvo bueno. Y mañana nos vamos a poner al día con otro Patreon. El de mañana es más difícil, les aviso. Mañana tenemos Cool Spot de Super Nintendo. Tenemos otro plataforma de Super Nintendo. ¿No querían postre? Plato, papá. Mañana tenemos un muy buen juego, pero que es más largo que este. Y es, para mí, es un toque más jodido. Terminadísimo.
Y solo de Super Nintendo. En vivo. Creo que llevo más de 30 juegos, ¿eh? No, 28 más o menos. Sí, 28 llevo. 28 juegos de Super Nintendo llevo terminado en vivo. Y en total, 110 de todas las consolas videojuegos. Qué buen juego de Cool Spot, patricionado por la Naciosa. Sí. Cuando está. Casi todo. Manaos debe ser la única Naciosa que no tiene el juego. Fido Dido tiene juego. Después creo que los Coca-Cola Kids, no me acuerdo si era de Sega Genesis o de PC Engine. Bueno, Cool Spot era muy multiplataforma. Fido Dido ya dijimos. ¿Y quién más de la época tenía juego? No me acuerdo. Bueno, hasta mañana, Adrián. Un abrazo grande. Vamos a esperar acá terminen los créditos y nos vamos también. Bueno, terminadísimo el Chancho Porky, muchachos. Sí. Buen final me tienen ahí. Bueno, el That's All Folks por acá también, chicos. Nos encontramos mañana por la noche, como siempre. 10:15 aprox, hora Argentina y Uruguay. Vamos a estar por acá jugando al Cool Spot de Super Nintendo. Así que muchas gracias a todos por la compañía. Espero que se hayan divertido con el juego. Y nos estamos viendo por acá mañana. Un abrazo a todos. Chau, chicos.